Hola, amigos. Me invita a gente del puerto para que me dirija a vosotros para hablaros de las salas cinematográficas de nuestra ciudad, las salas de cine del puerto. Hoy en día, como sabéis, tenemos unas magníficas salas, 14 salas, en los multicines Vallamar, donde se disfruta de una comodidad absoluta por las butacas, unas pantallas grandes en todas las salas y un sonido espectacular. Y por supuesto, como ocurre ya en todas las salas de España, todo digitalizado. Antes habíamos disfrutado también de unas salas en los multicines El Paseo, 5 salas primero que luego se ampliaron a 7, y eso había estado compartido con la sala Macario, que continuaba proyectando en el centro de la ciudad. Ambos casos, El Paseo y Macario, gestionados por Manolo Valimaña. Y es importante decir esto porque en el puerto hay 3 familias que han ocupado todo el negocio cinematográfico, que eran Nachera, López y Valimaña, y todo esto nace muchos años antes. El cine, como sabéis, fue inventado a finales del siglo XIX y el 28 de diciembre de 1895 se hizo en París la primera proyección pública. Bueno, pues antes del año, en septiembre de 1896, ya tuvo en el puerto, en el teatro principal, un teatro dedicado a zarzuela, a variedades, tuvo lugar ya la primera proyección de peliculitas cortitas, El regador regado, La llegada del tren a la estación. Unos cortos de 2 minutos que enfadaron al público que fue a verlo y que tuvo una mala acogida. Fue un mal comienzo, pero al año siguiente Joly, en el mismo teatro principal, hizo una nueva proyección y esto ya fue visto con más agrado por el público portuense. Al poco tiempo, ya ha comenzado el siglo XX, en el año 1906, se hizo una proyección pública al aire libre en la Plaza del Carbón y este fue el comienzo de una larga temporada de casi 40 años en los que en el cine, en el puerto, solamente había cines de verano, cines al aire libre, para ser más exactos. Y fue en mayo de 1942 cuando se abrió el cine Macario, que también, como todos los demás, era un cine al aire libre. Fue ya en el año 78 cuando el cine Macario se cubrió y se dotó de casi 2.000 localidades y se inauguró, para algunos mayores que lo puedan recordar, con Jesucristo Superstar, que fue una película que causó verdadero escándalo en la ciudad. En el cine también, en las salas, hemos tenido de todo. Hemos tenido, por ejemplo, el Cine Avenida, eran 2 cines, lo que hoy es el Bingo, eran 2 cines que durante unos años, en la época del destape, se dedicaron a películas X, películas no pornográficas, pero sí eróticas. Después, hay que destacar hechos curiosos, hechos puntuales, como en 1931, cuando se proyectaron en el puerto las galas Paramount, que fue la primera película sonora que se pudo ver en el puerto. Aparte de las salas cinematográficas de las que os he hablado, hay que citar otras que no he mencionado, pero que también en su momento cumplieron su función. Por ejemplo, en el 35 se abre Cinema Orfeo en Puerto Escondido, en el 41 el actual Ribera del Marisco, el Cinema España, en el 42 el Cine Macario, que en el 88 se cubre. De lunes a viernes valía la pena vivir un calvario, si el sábado daban una buena peli en el Cine Macario, y menos novena y menos rosario, y más peli buena en el Cine Macario. Gracias.
caramelo, pipa, chicle, avellano, oigan. Toma, que toma, a ver. En el 50, el Cine Colón en la calle Jesús de los Milagros. En el 54, el Cine Moderno en la calle Cruces. En el 56, en octubre, es cuando se habilita la primera sala cinematográfica cubierta de la ciudad. En el 58, apertura de Cinema Puerto en la calle Ganado. En el 62, se abre el Cine Victoria por primera vez en la calle Bolos. En el 64, el Cinema Puerto es remodelado y se convierte en cine cubierto. En el 65, se abre el Cine Florida en la calle Luja. En el 74, en junio, es la primera temporada veraniega del Cine Playa, en lo que hoy ocupa la piscina municipal. En el 76, en mayo, se habilita el Cine Puerto Mar en Valdelagrana. En el 82, en junio, las dos minisalas de Multicines Avenida. En el 84, se quema el Teatro Principal. Y ya a partir de ese momento, ya vienen los multicines, primero del Paseo y luego de Bayamar, como ya os he dicho.